complace, en nombre de CAF, gratamente compartir con ustedes las 10 propuestas más destacadas de este concurso, confiados en que a través de ellas podamos imaginar la posibilidad de construir juntos un futuro urbano más inclusivo, más productivo y más resiliente. Que estas ideas coyunturales que sucedieron durante el COVID han sido y son todavía una oportunidad para producir políticas públicas con un carácter más permanente. Estamos agradecidos y contentos de ser parte de este proceso con CAF. Nos unió el objetivo que se decía recién de promover un futuro urbano más resiliente, más equitativo. Ya os podéis imaginar lo contentísimos que estamos. Y bueno, agradecer a la CAF, a la Fundación Avina por la organización de este tipo de concursos tan importantes que visibilizan distintas problemáticas que enfrentan las ciudades de América Latina y que nos invitan y retan a reflexionar en torno a ellas.